Gloria a Dios, aleluya, amados hermanos. Alabado y glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Alabado y glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estamos acá de nueva cuenta en su programa Palabra Viva y Eficaz. Palabra Viva y Eficaz. De la mente y del corazón de Dios a las naciones. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Muchas de las veces podemos nosotros oír como muy pomposo, muy con mucha presunción, ¿verdad?, lo que estamos mencionando, pero bueno, es una realidad que como promesa Dios nos había dado, ¿verdad?, y le doy la honra y la gloria al Señor porque ya estamos predicando a las naciones para honra y gloria de su santo nombre. Le doy gracias a Dios por toda la familia, de este programa llamado Palabra Viva y Eficaz. Toda la familia de Puerto Rico, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, de allá de Chile, de España, de Argentina y de algunas ciudades de Estados Unidos. Honra y gloria al Señor por todos mis amados hermanos de acá de Torreón, Coahuila. Amén. De todos los ejidos, de todos los ranchos donde nos sintonizan, amado hermano, honra y gloria al Señor. Estamos tan agradecidos con Dios porque en todo siempre es menester estar aprendiendo. Y aprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos a cada momento y a cada instante. Es glorioso aprender. Cuando se deja de aprender, se viene en una caída libre o se viene en una decadencia. Y podemos nosotros caer en un conformismo. Podemos nosotros nada más estar redundando o dándole vuelta y vuelta y vuelta a cierta enseñanza que pudimos haber adquirido, ¿verdad?, en algún tiempo. Y recuerde que esto no se trata de estar redundando, se trata de estar aprendiendo de lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros como sus hijos en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante estar conectados a esa fuente de toda verdad. Lo hemos mencionado y lo hemos aprendido aquí. La fuente de toda verdad es la mente y el corazón de Dios. Que así podamos nosotros continuar, amado hermano, amada hermana, familia de Palabra Viva y Eficaz. Honra y gloria al Señor por sus vidas que logran conectarse, amén, y pueden sintonizarnos en vivo, en directo, pero también gracias a Dios por la vida de cada uno de los que nos ven por repetición y pueden poner ahí un comentario, pueden poner ahí una bendición. Honra y gloria al Señor. Les bendecimos, les amamos en el nombre de Jesús. Y bueno, hoy vamos a hablar en Proverbios capítulo 9, amén. Vamos a hablar en Proverbios capítulo 9, ahí vamos a estar aprendiendo para la honra, gloria y alabanza de su santo y bendito nombre. Alabado sea el Señor. Así que, amado hermano, en el nombre de Jesús, amén, hoy vamos a hablar de la sabiduría y de la mujer insensata. Hoy vamos a hablar de la sabiduría y de la mujer insensata. Alabado sea el Señor, amén. Nos describe o podemos nosotros relacionar en esa tipificación en la cual nosotros tenemos que hacer mención, amado hermano, en esa tipificación, en el nombre de Jesús, que cuando se habla de una mujer, se puede tipificar, amén, también a la iglesia, también a la iglesia de Jesucristo, amén. Por eso el Señor siempre lo declara, Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, amén. Así que como iglesia del Señor Jesucristo tenemos que continuar, amén, continuar en ese trato, en ese proceso para que Él en su estrategia pueda estarnos desarrugando y desmanchando para cuando usted y yo podamos estar no como invitados en la boda, sino como la novia del Cordero. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Bueno, amado hermano, en el nombre de Jesús, ya lo mencionábamos, amén. Podemos tipificar a esta
a este dos tipos de congregaciones que podemos estar nosotros viendo reflejadas en esta palabra bendita y santa de Dios en Proverbios capítulo 9. Amén. Podemos ver reflejada a una congregación sabia y a una congregación insensata. Proverbios 9. Repito el encabezado: la sabiduría y la mujer insensata. La congregación sabia y la congregación insensata. Amén. Y podemos ver, reitero, repito en el nombre de Jesús, aprender de dos tipos de congregaciones. Amén. Entonces empieza la palabra, empieza mencionando aquí en la escritura, empieza, ¿verdad?, en el verso 1 del capítulo 9. Les recuerdo que estamos en Proverbios, amén, en el capítulo 9 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Una congregación sabia o una congregación con sabiduría de Dios siempre va a edificar. Siempre va a edificar. Amén. Y va a edificar en el diseño correcto. ¿Cuál es el diseño correcto? El diseño que desde antes de la fundación del mundo, el Dios de la gloria tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ese diseño que no se tiene que alterar. Cuando alteramos el diseño, desviamos a un pueblo del propósito que Dios tiene para sus vidas. Amén. Por eso vemos nosotros en el tiempo antiguo que Moisés, queriendo sacar, amén, lo más pronto posible del desierto a un pueblo de 3 millones de personas, pero estas personas no quisieron salir del desierto, porque lo único que se requería para salir del desierto era, amado hermano, nada más y nada menos que sacar a Egipto de su corazón. Y bueno, estos 3 millones de hebreos no lo lograron, amén, pero por Moisés no quedó, amén. Así que nosotros tenemos que entender lo dicho y lo mencionado aquí, Proverbios capítulo 9, cuando nos habla de que la sabiduría edificó su casa. Una congregación sabia va a edificar la casa de Dios, o las casas que se estén congregando ahí en ese lugar. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Porque usted y yo somos una casa. Usted y yo, como dice Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo lo reitera, que somos morada de Dios en el Espíritu. Pero tenemos que ser o que continuar en esa edificación bajo la doctrina o la enseñanza de profetas y apóstoles. Repito, no de denominación, sino de ministerio. Amén. Y teniendo ese fundamento eterno que es Jesucristo, la roca inconmovible de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso es tan importante que usted y yo tomemos esto muy en cuenta. Seamos una congregación sabia, una congregación empapada de la palabra de Dios, de la enseñanza, para poder bien edificar bajo el diseño o de acuerdo al diseño de Dios, con los materiales de Dios y sobre todo lo importante y vital es con las herramientas de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar, dice aquí, en el nombre de Jesús, verso 1 del capítulo 9, amén, edificó su casa y luego dice, labró sus siete columnas, amén. Cuando hablamos de las siete columnas que toda congregación tiene que tener, hablamos de ciertas estrategias muy poderosas, muy gloriosas, que el Padre nos ha dado a través del Hijo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Pero repito y reitero, para poder nosotros tener esas siete columnas, tenemos que empezar a ver el diseño, a voltear a ver el diseño para darle forma y para que Dios ponga la pericia en nuestras manos para poder darle forma al estar labrando estas siete columnas. Amén. Sabemos nosotros que el labrador por excelencia es el Padre. Amén. Pero a Él nos ha entregado el diseño, Él nos ha entregado el material y Él nos ha entregado la pericia para que usted y yo podamos ser una congregación sabia,
una congregación sabia. Amén. Rápidamente le voy a mencionar las siete columnas que nos menciona aquí Proverbios capítulo 9. Y que, bueno, la primer columna es, amado hermano, el temor. Alabado sea el Señor, el temor. Se acaba de ir la luz en el nombre de Jesús. Señor, Cristo vive. Oh, glorioso Dios, ya se hizo la luz de nuevo. Alabado sea el Señor, amén. Se fue la luz. No sé si usted me escuchó lo último que mencioné, pero ya regresó la luz para honra y gloria de Dios. Se hizo la luz, se hizo la luz, amén. Bueno, le decía, le mencionaba y recapitulo rápidamente, estamos en Proverbios capítulo 9, donde Dios nos va a enseñar la diferencia entre una iglesia sabia o una iglesia insensata, amén. Y usted y yo podamos tener muy en cuenta que una iglesia sabia edifica bajo el diseño, bajo la pericia y con los materiales de Dios, y empieza a edificar en esas siete columnas. La primer columna, amado hermano, que nos enseña en Proverbios capítulo 9, verso 10, es el temor. El temor, por eso menciona, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Usted y yo tenemos que echar mano de eso. Amén. De eso. Vivir en el temor, no un temor de aflicción, no un temor de angustia, sino en el temor reverente, amado hermano, hacia la palabra viva, porque recuerde y le reitero, la palabra viva es Jesucristo y la palabra revelada es el Espíritu Santo de Dios. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Así que bueno, la primer columna es el temor. Amén. Siempre tiene que haber ese temor en nosotros, ese temor, amén, de poder nosotros acercarnos en esa correcta postura delante del Padre, delante del Dios de la gloria, para que así Él pueda estar con nosotros siempre, amén, en ese trato de misericordia, en ese trato en gracia, para que podamos nosotros ser edificados, amén, ser edificados. Recuerde, aquí dice labroso siete columnas, todos estos principios de reino que tiene que tener cada columna, lo estamos mencionando, amén. Y el primero es el temor, amén. La segunda columna que tiene que tener una iglesia, amén, sabia es, amado hermano, la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios. Así que usted y yo tenemos que tomar todo esto muy en cuenta. Donde no hay palabra de Dios, no hay consejo sabio. Proverbios también nos enseña eso. Donde no hay consejo sabio, el pueblo se desenfrena. O sea, se toman decisiones muy arrebatadas. Se toman decisiones que no debieron de haberse tomado. Mas, sin embargo, por no tener la dirección de una palabra, por no tener la dirección de un consejo, pues siempre nos vamos por donde va caminando el montón, nos vamos siguiendo a la multitud. Aunque vemos muy dentro de nuestro corazón que no es lo correcto, que no es lo que Dios está mencionando, pero bueno, si todos van para un lado, ahí voy también yo atrás de la multitud. Y esto no funciona así. Usted y yo tenemos que ser dirigidos por la palabra de Dios, como lo dice aquí en Proverbios capítulo 6, cuando dice, porque el Señor da la sabiduría, y luego dice, de su boca es que viene el conocimiento y el entendimiento. De su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Amén. O sea, la palabra de Dios. Amén. Tan importante para poder estar, amado hermano, estar edificando bien. Amén. Para ser una congregación sabia. No cualquier congregación, no una congregación como tanta hay. Amén. Y que de una u otra manera no difieren una mucho de la otra, amén. Porque muchas de las veces quieren estereotipar, quieren por ahí poner doctrinas que no vienen dentro de la palabra o están desfasadas del tiempo, amén. No es para este tiempo, amén. No es para ciertas personas, pero bueno, se agarra todo literal. Y no se trata de hacer eso, amado hermano. Se trata de que podamos nosotros conducirnos en el orden de Dios, en el orden que Dios ha establecido a través de su palabra. Por eso Proverbios capítulo 2 en el verso 6 hace énfasis mencionando porque el Señor da la sabiduría
y de su boca es que viene el conocimiento y el entendimiento. Si no hay palabra de Dios, no tenemos la renovación de nuestro entendimiento y por consecuencia, amado hermano, no va a haber conocimiento. No va a haber conocimiento, no va a haber sabiduría. Y a lo bueno le vamos a decir malo y a lo malo le vamos a decir bueno. O sea, vamos a generar confusión. Amén. Vamos a ser una fuente de confusión. Vamos a ser una fuente de confusión. Y Dios no quiere que eso pase en su iglesia. Eso no debe de pasar en ninguna congregación. Amén. Por eso, alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Como lo describe ya ahí en Romanos capítulo 10. Usted puede leer todos los versos del 14 al 17. Y nos habla que si no hay palabra de Dios, no hay salvación. Esos versos, esos tres versos que nos describen en Romanos capítulo 10. Eso nos enseñan empezando del verso 14 al verso 17. Dice que si no hay palabra, no hay salvación. Amén. No hay salvación. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Y si no hay salvación es porque no hay lo que dice en San Juan capítulo 17, verso 17. No hay regeneración y mucho menos santificación. Alabado y glorificado sea el Señor. Tenemos que entender que fuimos llamados a una reedificación. Amén. Dios quiere volvernos al diseño original, que cada vez más podamos tener esa identidad con Él, parecernos o ser a imagen y semejanza de Él. Amén. Por eso es que usted y yo tenemos que estar echando manos de los recursos que nos ha dejado a través de la palabra bendita y santa de Dios. Primera columna, el temor. Segunda columna, la palabra de Dios. Que no falte la palabra en tu vida. Que no falte la palabra, y la palabra siempre se va a pedir a través de la oración. Amén. Si hay conflictos en tu casa, si hay conflictos en tu hogar, si hay conflictos en tu trabajo, en tu negocio, si traes conflictos internos que no has podido sacar, es nada más cerrar tus ojos y decirle al Padre: Señor, seas tú en mi vida, seas tú tomando el control de lo que yo puedo estar sintiendo, porque lo único que yo puedo asegurar es que tú sabes todo de mí, tú sabes lo que siento, tú sabes por lo que estoy pasando, tú sabes el sentir, tú sabes, Señor, por lo que se está pasando, se está generando en mi casa, con mi cónyuge, con mis hijos, tú sabes, Señor, lo que está pasando en mi trabajo, en el negocio, tú sabes, Padre, tú sabes que muchas de las veces he querido volver atrás, tú sabes que muchas de las veces, Padre, he querido aventar la toalla, tú sabes, Padre. Pero hay algo más grande que me motiva a seguir adelante. Hay algo más grande y ese eres tú. Y así poder seguir orando, amén. Perdón, y así tener que seguir orando. Y Dios vea la intención, la motivación de nuestro corazón. Que hay un grande amor. Hay un gran amor hacia Él. Alabado y glorificado sea el Señor. Así que la tercera columna es la cordura. La cordura, amén. Y nosotros tenemos que entender lo que menciona aquí en Proverbios capítulo 8, verso 12, es cuando dice: amado, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos, amén, de los consejos. Tenemos que ser, amado hermano, cordiales, tenemos que ser cordiales. Que muchas de las veces podemos tener un temperamento muy desbalanceado. Y a veces confundimos cuando mencionamos, es que tengo el carácter muy fuerte. Y cuando se pregunta a qué se debe o por qué menciona que usted, amado hermano, tiene el carácter muy fuerte. Es que con cualquier cosa yo exploto y ya estoy gritando y estoy ya por ahí, ¿verdad? Encima de todos con mis gritos. Bueno, déjeme decirle que usted no tiene el carácter fuerte. Usted tiene el carácter más débil que pueda haber. Porque el que tiene carácter fuerte, el que es de carácter fuerte, sabe controlar su temperamento. Sabe controlar su temperamento. El carácter más débil es el que se hace notar cuando se siente amenazado. Amén. Y empieza a gritar. Para querer tomar el control, para querer manipular, amén. Y eso no funciona así, eso no va a tener o no va a llegar a un buen término. Por eso tenemos que ser pacientes,
tenemos que ser templados, tenemos que ser cordiales. Esta carne ni quiere ni puede. Esta carne ni quiere ni puede. Pero tiene que haber algo más poderoso en nosotros y es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Quien nos conduzca, amén, a esa cordura, a esa paciencia, a esa, amado hermano, a esa sabiduría. Amén. Así que cuando usted se sienta como que ya explotar, busque un lugar aparte, cierre sus ojos y empiece, amado hermano, empiece a orar a Dios. Empiece a platicar con Dios. Empiece a platicar con Dios. Empiece a decir, Padre, estoy a punto de explotar, estoy a punto de estallar. Padre, estoy a punto de ofender. Padre, estoy a punto de ofender a mi cónyuge, estoy a punto de ofender a mis hijos, estoy a punto de salir corriendo, estoy a punto, Padre, de ya no querer nada contigo, estoy a punto, Señor, pero que tu Espíritu Santo venga, Padre, venga y me dé ese antídoto para que en mí haya templanza, haya paciencia, haya cordura, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y si usted, ¿verdad?, se levanta igual, entonces ahí hay un problema más grande. ¿Por qué? Porque usted está hablando con su boca y no con su corazón. El corazón te tiene que abrir en el nombre de Jesús. El corazón se tiene que abrir siempre cuando platicamos con el Señor. Amén. Para que Él venga, entre a nuestro corazón y empiece, amén, empiece a poner esa calma, esa templanza, esa paciencia y esa cordura que se necesita cuando queremos explotar. Porque en ocasiones, amado hermano, las situaciones, las circunstancias, la desesperación y más hoy que nadie puede salir, hoy que piden que estemos por acá resguardados, hoy que tanta situación que se manifiesta, amado hermano, que se ha manifestado a través de esta pandemia, pues no, todos tenemos que estar resguardados. Claro, no en un confinamiento espiritual, tal vez en un confinamiento natural, pero no en un confinamiento espiritual. Usted y yo, estando en un confinamiento natural, tenemos que estar en un entrenamiento espiritual. Amén. Entrenamiento espiritual. Siempre dándole la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento. Los créditos y sobre todo, todo el control de nuestras emociones a Dios. Amén. No podemos controlar nuestras emociones. Hacemos daño. Y al último, ¿sabe qué? Salimos dañados porque ya ofendimos. No queríamos, pero la carne nos ganó. Ya ofendimos. Ya le dijimos al cónyuge hasta lo que no. Ya le dijimos a nuestros hijos hasta lo que no. Ya ofendimos al hermano, ya ofendimos al compañero de trabajo, ya ofendimos al compañero de escuela, ya ofendimos a todo mundo. Y al último, amado hermano, estás por ahí, ¿verdad? Cabizbajo, estás así, mira. ¿Qué fue lo que hice? Por eso es tan importante estar siendo labrados. Amén. Cada columna tiene que tener estos 7 principios. Amén. 7 columnas son las que debe de tener una iglesia sabia. Hoy vamos a ver, hoy estamos viendo lo que es una iglesia sabia y una iglesia insensata. Proverbios capítulo 9, para la honra y gloria del Señor. Amén. Así que la tercera columna que debe de tener una congregación, amado hermano, es la cordura. Y la cuarta es el consejo. La cuarta columna es el consejo. No quieras pasar el desierto con tus consejos viejos, con tus motivaciones. Busca un consejo que te edifique, hermano. Busquemos un consejo que nos edifique. Amén. En ocasiones queremos buscar el consejo en el mejor amigo, y el mejor amigo posiblemente está peor en la condición, está peor en condición que nosotros. Amén. Y tal vez por ser nuestro amigo, pues sí nos va a querer dar por nuestro lado. Usted busque un consejo donde le puedan encauzar la palabra. Que baje de la mente al corazón, amén, y que posiblemente no le va a gustar el consejo, no me va a gustar el consejo, porque va en contra de lo que yo esperaba escuchar, amén. Es que ofendí, es que me fui encima de mis empleados, me fui encima de mis compañeros de trabajo, me fui encima de mis hijos, me fui encima de mi esposo, y el amigo te va a decir, qué bueno, porque ya necesitaban que vieran que pues también tú sientes,
Sí, el problema aquí que no es dejar de sentir por ofender. Al contrario, te vas a sentir peor. Te vas a sentir peor. Nos vamos a sentir peor. Amén. Así que es buscar el consejo de alguien que nos dé a través de la palabra. Amén. Y hay ocasiones que posiblemente ya cuando se termine de hablar y de mencionar, amén, se pueda mencionar, bueno, pero pues nunca debió de haber pasado, pero la estrategia es esta. Y Dios siempre nos lleva a esas estrategias tan hermosas que aunque no podamos entender, son las únicas que van a funcionar. Recuerde que aún usted y yo somos la obra de las manos de Dios. Por donde quiera que le busquemos, por donde quiera que vayamos a buscar un consejo, amados de nuestro corazón, siempre podamos entender que el consejo más sabio, más hermoso, más glorioso, que nos va a dar, amén, la mejor salida, es el venido de la palabra santa de Dios. Por eso en Proverbios capítulo 8, verso 14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Amén. El Espíritu Santo es el que nos provee del buen consejo para poder tener siempre ese nivel que se tiene que tener para poder nosotros bien encauzar, amén, todas las situaciones que se puedan presentar en nuestro entorno. Repito, pueden ser conyugales, pueden ser emocionales en cuanto a relación con nuestros amados, padres, hijos, hermanos. Pueden ser laborales, pueden ser estudiantiles, pueden ser personales. Los más difíciles, amén, los conflictos más difíciles de vencer son los personales, los que se manifiestan aquí, mire, en nuestro corazón, hermano. Por eso es tan importante que usted y yo busquemos el buen consejo de la palabra. Por eso dice en Proverbios, donde no hay consejo sabio, el pueblo se desenfrena. Mas en multitud de consejeros hay seguridad. Qué hermoso, ¿no? Lo hermoso y glorioso que es la palabra bendita y santa de Dios. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Así que, amado hermano, vamos en la cuarta columna, que es el consejo. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Lo vemos nosotros ahí, lo descrito en Isaías capítulo 9, cuando nos habla del consejero, amén, del consejero, alabado sea el Señor, del admirable consejero, del príncipe de paz, amén, en el nombre de Jesús. Si no hay un buen consejo, amén, el consejero admirable llamado Jesús, que a través de gente que él pone el consejo de su palabra para bien aconsejar, entonces, olvídese, estaríamos todos confundidos, amedrentados, atribulados, queriendo, ¿verdad?, queriendo despotricar, ofendiendo, amén. Y no se trata de eso, se trata de que usted y yo podamos tener siempre esa cordura, esa templanza, ese buen consejo venido de la mente y del corazón de Dios. Isaías 9 lo dice, amén. Tenemos a un admirable consejero. Admirable consejero, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Alabado sea el Señor, amados de mi corazón. ¿Les parece si vamos por ahí a mandar saludos? Amén. A mandar saludos, a ver quién está conectado de la familia hermosa de Palabra Viva y Eficaz. Palabra Viva y Eficaz. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Pues vamos en el nombre de Jesús mientras, bueno, gloria a Dios, estamos batallando siempre con este internet, pero ya lo vamos a renovar, ya lo vamos a cambiar para la honra y gloria de Dios, y que sea Dios quien nos sigue dando, amado hermano, esa estrategia para tener siempre, ¿verdad?, ese buen consejo de parte de su palabra, la palabra viva que es Jesucristo, la palabra revelada que es el Espíritu Santo de Dios. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Importante, más que importante, dejarnos guiar por lo que viene de la mente y del corazón de Dios. Si no, vamos a cometer muchos errores y posiblemente si salgamos del desierto, pero vamos a salir, amado hermano, solos. Si usted ha entrado con su familia al desierto y empieza usted a maltratar porque no termina el desierto, porque se están suscitando situaciones que no esperaba que se suscitaran, bueno, posiblemente usted pueda salir del desierto, pero va a salir solo. Y no se trata de que deje a la familia ofendida, lastimada, herida, derribada en un desierto. Amén.
No, se trata de que como familia vayan dando pasos firmes, o vayamos dando pasos firmes en el desierto. Por prolongado que sea este desierto, amén, tener esa dirección sabia por medio del consejo venido de la mente y del corazón de Dios. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Por eso es tan importante que usted y yo tomemos todo esto muy, pero muy en cuenta, amado hermano. Es difícil muchas veces, ¿verdad?, rendirnos al Señor. Es difícil, pero bueno, no es imposible. Así que es glorioso cuando usted y yo hemos aprendido que tenemos una guía. Y la guía más hermosa es la que se ha puesto o se ha manifestado o se ha establecido a través de un extremo de la cruz. Amén. Porque recuerde, un extremo lo llevaba en el hombro nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero el otro extremo, amado, iba haciendo el camino, iba haciendo la brecha, iba haciendo el camino. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a saludos y a comentarios, amén, en este primer bloque, y después al finalizar estaremos de vuelta, de nueva cuenta, recurriendo a los comentarios, a los saludos, en el nombre de Jesús. Recuerde, somos nosotros la iglesia, el taller del maestro, amén, y estamos ubicados en Avenida Díaz Ordaz, número 73, en la colonia Fidel Velázquez de Torreón. Pero si tú vives más al oriente de acá de Torreón, Coahuila, está también la iglesia Casa de Oración Jesús Viene Pronto, amén, donde también hay un lugar para ti, hay un lugar para tu casa, hay un lugar para toda tu familia, amén, donde aprendemos juntamente de la bendita y santa palabra de Dios, donde recibimos el consejo. Ahí los pastores amados, hijos amados de esta casa, los pastores Rangel, Manuel y Judith de Rangel, te están esperando con los brazos abiertos para poder aprender juntos de la palabra y recibir el consejo de la palabra. Y así podamos ir creciendo y podamos ir conduciendo, amado hermano, a nuestra familia de gloria en gloria y de potencia en potencia. Saludos, vamos a los saludos en el nombre de Jesús, amén. Vamos primeramente acá a los live, y tenemos un live de Vladimir Muk. Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a Vladimir Muk, amado hermano, en el nombre de Jesús, amén. Salvador Vargas también, Dios te bendiga en el nombre de Jesús, amén. Salvador Vargas, en el nombre de Jesús, amén. Honra y gloria al Señor, Cristo vive. Está también por acá, amén, Susan Samaniego, amén, Dios te bendiga, y es mi nieta, amén. Ella es una sierva de Dios. Bendigo a mi nieta Susaine, amén, a Naine, como le digo yo, amén. Es amada de mi corazón, es mi nieta, la más grande de todas, amén, y honra y gloria al Señor, Cristo vive. Dios bendiga la vida de mi nieta, amén, que está ya allá conectada en el nombre de Jesús. También damos gracias por la vida de la hermana Diana Margarita Moreno de Barranquilla, Colombia, amén. Alabado sea el Señor, bendiciones, amada hermana, en el nombre de Jesús. También está por acá Olimpia Zavala, Dios te bendiga, Vero. Hasta Matamoros, Coahuila, un abrazo, saludos. Ahí a toda tu familia, a toda tu casa, les bendecimos, Vero, en el nombre de Jesús. Y también está acá, ¿verdad?, con un corazoncito, nuestra hermana Carolina Castro. Dios bendiga en el nombre de Jesús a nuestra hermana Carolina Castro. Un abrazo, saludos ahí a toda la familia, don Guillermo, a Rebeca, a René, a Rodrigo, amén. En el nombre de Jesús les bendecimos, amén. Honra y gloria al Señor, gracias por todas las atenciones, gracias, les bendecimos en el nombre de Jesús, alabado y glorificado sea el Señor. Por ahí estuvimos aprendiendo juntos el día de ayer, amén, donde Dios nos sigue enseñando y nos sigue sorprendiendo, amén, y así seguirá, amén, haciendo la obra en cada uno de nosotros. Familia Castro, un abrazo, saludos, alabado y glorificado sea el Señor, amén. Dios está en control. Dios está en control de todo, familia, palabra viva y eficaz. Dios está en control. Así que saludamos en el nombre de Jesús a la familia Castro. Y está por acá en los comentarios, amén, el pastor Manuel Rangel. Dios bendiga a nuestro hermano, amén, a este hijo amado, al pastor Manuel Rangel. Ya mencionaba yo que es de la iglesia Casa de Oración Jesús Viene Pronto.
Y dice: buen día, mi amado pastor, Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre para su honra y para su gloria. Amén. Saludos a mis amadas hermanas que sintonizan este su programa. Amén. Dios les bendiga siempre en el nombre de Jesús. Pues ahí también está saludando y bendiciendo a todos nuestros amados hermanos, amadas hermanas que sintonizan en directo, amado, este programa Palabra Viva y Eficaz. Un saludo de parte del pastor Manuel Rangel. Amén. Pastor de la iglesia Casa de Oración Jesús Viene Pronto. Alabado sea el Señor. Amén. Honra y gloria al Señor. Y que bueno, próximamente continuaremos. Amén. Hoy por la noche estaremos allá en Rancho Alegre, Texas. Amén. Estaremos allá en Casa de Oración Jesús Viene Pronto, aprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos para este tiempo. Y también por acá está nuestra hermana Diana Margarita Moreno, que dice: ¿qué tal? Muy buenos días, saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones, hermana Diana Margarita Moreno. Abrazos y saludos hasta Barranquilla, Colombia. Está también nuestra hermana Carolina Castro, que dice: amén. Amén. Así es, hermana. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Honra y gloria al Señor. Está Susaine Samaniego, amén, mi nieta, dice amén, gloria a Dios también por su vida, ya saludábamos por ahí. Está también la hermana Diana Margarita Moreno, que dice amén, y dice: saludos, bendiciones a todos que están atentos cada día, aprender cada día del Dios Altísimo, al pastor Alberto, a Brian y a Super Rambo. Ese Super Rambo, mire, atento, escucha su nombre, ¿verdad? Y rápidamente se incorpora, rápidamente está atento aquí Super Rambo, amén. Honra y gloria al Señor, porque siempre, amén, está acá atento aquí, amén. Hasta, mire, se pone para estar leyendo aquí los comentarios, amén, en el nombre de Jesús. Así que, bueno, saludos allá a nuestra hermana Dianis Margarita Moreno, hasta Barranquilla, Colombia, que siempre manda acá saludos a Super Rambo. Gloria a Dios, Rambo, saca la bazooka. Rambo, saca la bazooka. Y próximamente ese programa toca la baranda, amén. Y por ahí tiene como invitadas, amén, Rambo, a mi nieta Susaine, y por ahí también a Coral, la hija de los pastores, amén, de Rancho Alegre. Ahí a Coral y a Susaine próximamente las tendrá, amén, como invitadas. Así que acá está Super Rambo en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor, amén. A decir la gente o la religión: ya ese pastor está loco. Ya ese pastor se volvió loco. Ya está hablando hasta con los osos. Gloria a Dios, sopita, hermano, gloria a Dios. Gócese delante del Señor, gócese delante del Señor, amén, en el nombre de Jesús. Así tenemos nosotros que estar gozosos delante del Señor, amén. Así que bueno, saludos al Super Rambo, y ahí pone ese comentario, amén, el cual pues damos gracias a Dios por su vida, en el nombre de Jesús, amén. Recuerde que estamos aprendiendo de lo que vienen siendo las siete columnas, amén, siete columnas para honra, gloria y alabanza de su santo nombre, amén. Y bueno, hoy estamos en el mes de enero, amén, mes de enero, mes de primicias, amén, mes de primicias, amén, mes de enero, mes de primicias, primer mes, alabado y glorificado sea el Señor, amén. Es importante que podamos nosotros traer las primicias al Señor, amén. Hay gente que me ha preguntado, hay gente que de una u otra manera no entiende lo que es la primicia y no da primicias. Bueno, se respeta todo eso, amén. Pero bueno, recuerde que Dios siempre nos va a estar encauzando a poder tener esa atención para con Él, ya que Él nos ha dado esa tierra donde recibimos nosotros la provisión, amén. Como en el tiempo antiguo, amén, mandaban esas primicias, amén, Dios dando esa instrucción que ya cuando los había metido a esa tierra de promesa, entonces, amén, estaba ya demandando sus primicias. ¿Para qué? Para que lo que restara del año, pues ahí ya, amado hermano, estuvieran esa cosecha sobreabundadas, amén, por haber, amado hermano, por haber tenido esa atención, amén,
cumpliendo ese principio de reino que es traer las primicias al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta semana, creo que el lunes, dimos algo, a una referencia, amén, una referencia en cuanto a lo que son las primicias, amén. Aquí en el taller del maestro estaremos orando por las primicias el 31 de enero, domingo 31 de enero, y de igual en casa de oración, Jesús viene pronto, estaremos orando ahí por las primicias, donde se hará un culto glorioso, amén, un culto glorioso, alabado y glorificado sea el Señor para su honra y para su gloria. Gozarnos delante del Señor, amén. Poder nosotros traer las primicias no por imposición, no por compromiso, no por necesidad, sino con ánimo voluntario y alegría del corazón. Porque Dios a esos son los que ama, a los dadores alegres. Alabado sea el Señor, amén. Por eso en Proverbios 3 nos menciona, amén, honra a Jehová con tus bienes y con tus frutos y con las primicias. Alabado sea el Señor, amén, y sea gloriosa, amén, el resto de la cosecha. Alabado y glorificado sea el Señor. Bueno, estamos en la cuarta columna, amado hermano, que es el consejo. La quinta columna es la humildad, amén, es la humildad. Y recuerde, ayer platicaba yo con unos amados de mi corazón, amén, y bueno, platicaba que muchas de las veces se confunde la humildad con la miseria, amén. Y podemos nosotros ver a gente, ¿verdad?, ya con sus ropas rotas, con sus zapatos todos rotos, y decimos, qué humilde es esa persona. No confundamos, amén. Porque yo les mencionaba, yo conozco a gente que posiblemente tenga esas características, amén, que no tiene absolutamente nada en lo natural, pero tiene una gran soberbia, un gran orgullo, amado hermano. Pero también hay gente que lo tiene todo en lo natural y es de un corazón humilde. De un corazón humilde, amén. Recuerde que el que no tiene nada, siempre va a anhelar que nadie lo tenga. Por eso, siempre dentro de una religión, de un fanatismo, amén, se empieza por ahí a confundir, amén, y hacer caer en esa miseria a la demás gente, amén, viendo al enemigo donde quiera. Entras y ves un cuadro y dices, ese cuadro posiblemente sea un cuadro hermoso, amén. Ese cuadro, ¿verdad?, es oposición, tíralo, quémalo, porque jamás lo vas a tener tú, amén. No, ¿saben qué? Ese oso, tíralo, es del diablo, porque jamás lo vas a tener tú. No, que ese termo, ¿verdad?, no, tírenlo, porque hay oposición, amén. La gente con mentalidad miserable, porque jamás va a tener, quiere que nadie tenga, y quiere llevar a esa condición de miseria, no de humildad, de miseria, a la demás gente. Alabado y glorificado sea el Señor. Y mucha gente, yo conozco a gente que ha sido presa de ese tipo de circunstancias, hermano. Qué tremendo y qué lamentable. Alabado sea el Señor. Quinta columna, la humildad. Proverbios capítulo 11, en el verso 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén. El humilde de corazón, amén. El humilde de corazón siempre va a saber honrar la palabra. Siempre va a saber honrar a un padre ministerial y a una casa ministerial. Amén. El que no es de un corazón humilde siempre va a decir, yo las puedo solo. Yo las puedo solo. Yo ya tengo mi esencia. Yo ya tengo mi conocimiento. Sí, pero ese conocimiento que tienes te envanece y quieres envanecer a los demás. Quieres envanecer a los demás. Y no se trata de eso. Se trata de que podamos ser humildes de corazón para poder tener esa recepción del buen consejo venido de la palabra bendita y santa de Dios. Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Amén. El soberbio, el vanaglorioso, el altivo, el orgulloso, el rebelde, jamás va a honrar. Al contrario, quiere que se le honre. Quiere que se le honre. Amén. En medio de sus confusiones, en medio de sus malos métodos, amén, en ausencia de estos principios de reino, de estas siete columnas de Proverbios capítulo 9, amén, que tiene que tener toda palabra sabia, ellos no tienen nada, amén. El soberbio, el vanaglorioso, como dice aquí en Proverbios 11, verso 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, y con la deshonra viene la miseria.
cielos cerrados, no tienen nada en lo natural, pero tampoco tienen nada en lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay más orgullo, más soberbia y más miseria en el corazón. Y buscan a quién, buscan quién sea, de, cómo, qué alimentar o cómo alimentar, amén, aquella actitud, aquel espíritu que es contrario a la voluntad de Dios, amén, que es contraria, que es contrario a la humildad de Dios, amén. Por eso dice, más que, más con los humildes está la sabiduría. Más con los humildes está la sabiduría. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. La sexta columna es la salvación. Por eso dice en Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Alabado sea el Señor. Amén. Nosotros tenemos que anhelar, cuidar con temor y temblor la salvación que por gracia y misericordia Dios nos ha dado. Dejándonos siempre, amado hermano, bien enseñar, bien aconsejar para poder nosotros bien dirigir y bien aconsejar a un pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Esa es la sexta columna, la salvación. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Cristo vive. Y la séptima columna, me estoy yendo algo rápido por el tiempo, en el nombre de Jesús, viene siendo la disciplina. La disciplina, amén. La disciplina, recuerde lo que menciona ahí en Proverbios capítulo 12, que si se nos deja sin disciplina, lo cual todos han sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos, amén. El hijo sabe honrar a un padre, el hijo sabe honrar una casa, el hijo sabe honrar el ministerio que Dios por gracia y misericordia le ha dado, amén. Por eso en Proverbios capítulo 29 en el verso 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Cuando hablamos de la vara, hablamos de la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Cuando habla ahí en el Salmo 23 que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, estamos hablando de la disciplina. Me infundirán disciplina. Tu vara y tu cayado me discipularán. Amén, me discipularán. Y dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temerá nuestro corazón. No temerá nuestro corazón, porque Él está con nosotros a través de la sabiduría, a través de la palabra, a través de la disciplina. Alabado sea el Señor. Una congregación que no empieza en la disciplina y en el orden de Dios, tarde o temprano se va a desbocar. Se va a desbocar, amén, porque si de por sí nosotros como seres humanos sin el Señor somos como el mulo y el caballo, dice el Salmo, sin entendimiento, y nosotros tenemos que dejarnos disciplinar o discipular para bien enseñar y bien dirigir a un pueblo en medio de toda contrariedad, poder llevarlo siempre a la victoria. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Así que, amado hermano, tenemos que entender que vimos estos siete principios, siete columnas, que me describe el capítulo 9 de Proverbios cuando nos habla, amén, que la sabiduría, amén, se lo voy a leer rápidamente, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Labró sus siete columnas. Acabamos de ver, amén, las siete columnas, que como siete principios también tiene que tener cada una de las columnas. Amén. En el nombre de Jesús. La sabiduría edificó su casa. La congregación que se deja enseñar va a ser una iglesia que edifica, que sabe bien edificar, que sabe bien conducir, que sabe bien enseñar, que sabe bien pastorear. Alabado sea el Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Así que, amado hermano, todo esto, amén, todo esto que vemos, amén, todo esto está encerrado en alguien. Y no es un hombre o una mujer, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que, para honra y gloria de Dios, todo esto lo es el Señor. Algo que nosotros jamás vamos a poder ser como seres humanos. Pero honra y gloria que Él, es, que Él por estar en nosotros, entronado en nosotros, dirigiéndonos por el Espíritu Santo de Dios, bueno, nos da participación, amén,
para que podamos ser de esas columnas bien labradas, bien edificadas, en el diseño, en el estándar, con el material, amado hermano, y con la herramienta de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Así que, para honra y gloria de Dios, tengamos nosotros que dejarnos edificar. Amén. Dejarnos edificar. Lo mencionábamos. La iglesia sabia siempre va a edificar correctamente con la palabra y va a dar a luz en un tiempo a líderes maduros. Líderes maduros, tanto en lo emocional como en lo espiritual. Amén. Líderes maduros en lo espiritual como en lo emocional. Amén. En el nombre de Jesús. Para poder ser líderes maduros tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza. Amén. Tenemos que morir a nuestros viejos rudimentos o a nuestro viejo hombre. Amén. Poder decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vive el viejo hombre, ya no vive el viejo, la vieja naturaleza. Por eso dice en el verso 2 del capítulo 9, recordando que estamos en Proverbios, mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. Amén. Y puso su mesa. Alabado y glorificado sea el Señor. Cuando hablamos, amén, de que mató sus víctimas, amado hermano, tenemos que entender que nosotros llegamos como víctimas a la presencia del Señor, amén. Y Él tiene que hacernos morir a esa condición, hacernos morir a esa condición de víctimas para mezclar su vino. Aquí dice mezclar su vino y poner su mesa. ¿Con qué mezcló su vino? Con el agua. ¿Con qué mezcló su vino? Con el agua. ¿Dónde dice eso? Cuando Jesucristo estaba orando, amén, ahí en el monte del olivar, el monte de los olivos, donde estaba un huerto llamado del Getsemaní, Él estaba orando y su sangre se mezcló con agua. Su sangre se mezcló con esa agua que también transpiraba de su ser. Amado hermano, y recuerde que el vino es un tipo de la sangre de Jesucristo. Amén. Así que, amado hermano, nos habla de cuando aquí en Proverbios 2 mezcló su vino, nos habla de una salvación que nos da la sangre del Cordero de Dios, pero también nos habla de una edificación que nos da la palabra o el agua, porque el agua es un tipo de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y luego dice, y puso su mesa. Salmo 23, la mesa que Él aderezó en presencia de nuestros angustiadores, alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Y luego dice, envió sus criadas o envió a sus siervos. Amén. Ya no envió, amado hermano, ya no los envió como víctimas, sino como siervos. Amén. Como criados. Y dice, sobre lo más alto de la ciudad clamó, sobre lo más alto de la ciudad clamó, y sobre lo más alto de la ciudad es el monte santo de Dios, amén, es el monte santo de Dios. Dice, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Qué era ese clamor? Ese clamor era la invitación a venir a aprender, amén. Porque en Mateo capítulo 5 lo hemos aprendido, subiendo él a lo alto del monte, dice, sus discípulos subían con él y él sentado les enseñaba, amén. Dice, sube sobre lo más alto de la ciudad, él clamó, amén. Así que desde lo más alto él está clamando, él está rogando, haciéndonos esa invitación para que podamos sentarnos y él sea quien nos enseñe en el nombre de Jesús, amén. Así que nosotros como hijos de Dios debemos de subir al monte de esa adoración. Amén. Muchas veces no vamos a entender y vamos a querer cuestionar. Señor, me invitas a aprender, me invitas a que yo sea quien reciba la palabra, pero no has visto el entorno por donde se está manifestando todo, que ya me trae, ya está por ahí el ataque, ya está por ahí la situación. Bueno, amado hermano, tener nosotros que mencionar lo dicho allí en Job capítulo 1, en el verso 20 y 21, cuando dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. Y luego dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le vamos a echar la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Al contrario, vamos a decir, está funcionando. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas emocionales con los hijos, con los hermanos, con los padres, está funcionando. Y el enemigo quiere distraerme del propósito, pero no lo va a lograr, porque estoy sentado a la mesa que él puso, estoy tomando la copa de pacto que él puso, estoy bebiendo el vino de pacto que él vertió en esa copa, y me estoy alimentando del pan de vida que él puso en la mesa, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amado hermano, tenemos que tomar todo esto. Dice en el verso 4, dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino. Amén. Esa invitación es la que hace, amén, esa invitación es la que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esa simpleza, en esa falta de nutrición del cielo en la cual andábamos nosotros cuando no le conocíamos, pues siempre esa invitación, amén, diciendo, vengan, venid, comed mi pan y bebed el vino, dice en el verso 5, amén, beber el vino que yo he mezclado, amén, en el nombre de Jesús. Le reitero y le recuerdo, cuando hablamos del vino mezclado, amén, que el Padre ha dado, hablamos, amado hermano, de la sangre de Jesucristo y del agua, amén, que transpiraba cuando hacía esas oraciones intensas, amén, y se mezcló el agua con el vino, amén. Y así vemos nosotros la salvación que nosotros tenemos que cuidar a través de aprender la estrategia por medio de la palabra bendita y santa de Dios, amén. Y luego sigue diciendo, amén, dejar la simpleza y vivir y andar por el camino de la inteligencia, amén. Ya se empieza a ver el resultado de estar en la mesa correcta, de beber el pan, el vino y de dejarse vertir el aceite para hacer lámparas encendidas, amén, y poder bien alumbrar el camino de otros. Por eso dice dejar las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Para andar en el camino inteligentemente tenemos que dejarnos bien aconsejar. La palabra lo dice, el proverbio lo dice, donde hay, amén, en multitud de consejeros hay seguridad. En multitud de consejeros hay seguridad, en el nombre de Jesús. Por eso dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha, amén, porque nunca quieren dejar esa condición, amén. Por eso dice aquí, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, y dice, corrige al sabio y te amará, amén. El escarnecedor jamás va a querer, amado hermano, una corrección, porque está con un corazón endurecido, está con la dureza de su cerviz, y de una u otra manera, amén, solamente a estos hay que ofrecerles una oración siempre, para que sea Dios quien viene con el martillo y quebrante ese corazón endurecido, y en su tiempo puedan entender el propósito que Dios tiene también para sus vidas. Alabado sea el Señor, amén. Por eso dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará el saber. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y luego dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio para ti, lo serás, pero si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Amado hermano, vemos la estrategia, vemos la invitación, vemos la convocación que el Padre a través de la palabra viva que es Jesucristo nos hace. Ya sentados a la mesa en el nombre de Jesús, amén, Él nos dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Cómo va a estar Jesús con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? A través del Espíritu Santo de Dios, amén. Ahora vemos la contraparte, amén, en el verso 13. Vemos la iglesia insensata. La iglesia insensata, dice la palabra, que es alborotadora, amén, es simple e ignorante, amén. Aquí en Proverbios 13 lo dice, hermano, no lo estoy mencionando yo. Hay iglesias que solamente son de mucho alboroto, amén. Mucha algarabía, amén,
mucha fiesta. Amén. Mucha fiesta, mucho júbilo, mucho júbilo. Mucho júbilo, pero nada de palabra. Amén. Por eso me enseña aquí en el verso 13, por eso no salen de la simpleza ni de la ignorancia. Por eso dice la mujer insensata o la congregación insensata o la iglesia insensata es alborotadora. No le queda más que hacer alboroto, hacer fiestas, atraer a la gente, ¿verdad? Con situaciones, atraer a la gente con promesas, atraer a la gente con el pescado. Amén. Atraer a la gente dándoles despensas, atraer a la gente, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y hacerles fiestas, convivios y más convivios y más convivios. Sí, alimentando más la carne, pero el alma está enferma y el espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Dios. Porque el único que puede vivificarnos es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El único que puede restaurar el alma es la palabra o el buen consejo venido de Dios a través de su palabra. Amén. Por eso dice la mujer insensata es alborotadora, es simple y ignorante. Y de igual no se siente en lo más alto, en un monte. Dice, se siente en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Amén. En los puntos de invocación señalados y adquiridos por estos métodos humanos profanos, amado hermano, que no tiene nada que ver con los montes altos o con el monte alto de Dios, con el monte santo de Dios. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Por eso dice, se sienta para llamar a los que pasan por el camino. Se sienta a los que pasan para llamar a los que pasan por el camino. Amén. Y luego dice que van por sus caminos derechos. Amén. Ayer yo platicaba con unos amados de mi corazón. Amén. Nosotros vamos por el camino. Mientras nuestros pies no se aparten, pues podemos ir así, mire. Podemos ir así, pero nuestros pies firmes. No vamos a socar un pie del camino para estar, ¿verdad?, a diestra o a siniestra, no. Vamos a ir nosotros, alabados y glorificados sea el Señor, dejándonos dirigir por la palabra. No por la palabra de una insensatez o de una iglesia alborotadora, no, sino por una iglesia sabia que sabe edificar bajo los estándares correctos y los diseños correctos de Dios, alabado y glorificado sea el Señor, amén. Por eso dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura, dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso, amén. La iglesia alborotadora, por no tener la palabra, por no tener la revelación de Dios, siempre se va a estar colando, amén, de otros ministerios, que nada que ver. No es, amado hermano, estar viendo, amén, o estar viviendo de experiencias ajenas. Es hermoso vivir de experiencias vivas que se tiene con Dios y de esas experiencias compartirle al pueblo. Para que el pueblo pueda entender que el que nos sacó a la batalla nos va a traer de la batalla con bien y con bendición. Alabado sea el Señor, amén. Por eso dice, amén, que la iglesia alborotadora, amén, donde no hay sabiduría, donde no hay revelación, siempre les va a decir al pueblo, no, mira, las aguas, amén, ajenas, porque dice aguas hurtadas, son más dulces, son buenas, y el pan comido en lo oculto es sabroso. En otras palabras, amén, el pan comido en el calabozo o el pan comido debajo de la mesa. Alabado sea el Señor, amén. El pan comido debajo de la mesa, no el que está sobre la mesa, el que está debajo de la mesa. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Honra y gloria al Rey. Alabado sea el Señor. Tremendo, más que tremendo. Y usted y yo tenemos que entender que hay una mesa puesta en medio del desierto más espantoso. El Señor siempre nos va a dar la estrategia, siempre nos va a dar el pan, el vino y el aceite para no atender a la invitación de la iglesia alborotadora. Ven, ven, va a haber una fiesta, va a haber una fiesta, vamos a la fiesta. Y la gente espera y la palabra, no, no va a haber palabra, no, no, la fiesta. Dios cambió mi lamento en baile y todos bailando, todos, ¿verdad? Por ahí, el júbilo. Y siempre recuerda algo, no hay fiesta si no hay banquete. Tú ve por el banquete, no vayas por el júbilo. Claro, todo es parte de, amén. Pero cuando el júbilo no es de Dios,
es porque solamente es un alboroto. Porque el júbilo de Dios que cambia nuestro lamento en danza o en baile es el que prepara la tierra para recibir el banquete o para recibir la semilla. Amén. Y venir a casa, no todos cansados, todos por ahí adoloridos. ¡Ay! ¿Cómo dancé? ¡Cuánto júbilo! Pero nuestra alma viene sin alimento, viene sin palabra, viene sin mensaje. Tengamos cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Porque de todo eso se está levantando. Y muchas veces, hoy, con todo en la pandemia, muchas congregaciones se están levantando, pero sin ser enseñadas. Amén. Puro alboroto, pura fiesta, puro alboroto, pura fiesta. Y ahí hay desorden. Allá hay desorden. Alabado sea el Señor. Y Dios es un Dios de orden. Amén. Por eso dice, y no saben que allí están los muertos. Versos 17 y 18 dice que la mujer alborotadora o la iglesia alborotadora, amén, dice que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso. Dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La consecuencia de estar en una iglesia alborotadora es muerte. Es muerte, porque hay ausencia de consejo sabio, hay ausencia de palabra de Dios. Puede haber mucha emoción, puede haber mucho sentimentalismo, puede haber, amén, mucho remordimiento, pero jamás, si no hay una palabra y una dirección sabia, no va a haber un, amado hermano, un verdadero arrepentimiento. La iglesia alborotadora siempre va a confundir el remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento, amado hermano, es el venir y calmar la conciencia de lo que se está haciendo para agarrar más fuerzas, amado, y volver a hacer las cosas más tremendas todavía. Pero el arrepentimiento es dejar de hacer esas cosas, cambiar de actitud, cambiar de motivaciones, y que sea Dios quien nos siga aconsejando y bien dirigiendo para ser esa iglesia sabia, para ser esa iglesia sabia. Si éramos antes, sin Cristo, éramos una iglesia alborotadora, ahora Él ha venido a invitar, Él subió a las partes más altas a invitar, para que seamos nosotros convidados a la mesa que Él aderezó y que podemos nosotros ocupar, porque hay un lugar para usted, hay un lugar para toda su familia, hay un lugar para todos los que han creído y han atendido a la invitación del Rey. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Cristo vive, amados hermanos. Cristo vive, alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Así que, amado hermano, saludo rápidamente, últimos comentarios. Ya nos estaremos despidiendo y nos miraremos primeramente Dios a través de este medio el día de mañana en su programa Palabra Viva y Eficaz. Amén. De la mente y del corazón de Dios. Voy a leer un comentario que está por acá. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria, honra y al Señor. Amén. Dice nuestra hermana Diana y Margarita Moreno. Así es, verdad total, santo. Amén, aleluya. Los pastores Luciano y Laurita Borja. Dice, paz de Cristo, amados pastores Alberto Samaniego y pastor Brian Aarón Salazar. Gloria a Dios. Y luego dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, nos manda un texto bíblico, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de la palabra de Jehová. Alabado sea el Señor. Amén. Así que éxito, dice pastores, que no es en vano predicar la palabra de Dios. Saludos y bendiciones, los amamos, Laurita y Luciano. Amados hermanos pastores de allá de la iglesia, Jesús verdadero y vida eterna, amén, un abrazo y saludos hasta Villajuárez, Durango, amén, un abrazo y saludos, Ciudad Juárez, Durango, perdón, antes era Villajuárez, ahora es Ciudad Juárez, Durango, un abrazo y saludos en el nombre de Jesús, amén. Pues ya nos vamos, amado hermano, ya nos vamos y lo esperamos el día de mañana en el nombre de Jesús para continuar aprendiendo juntos de lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra, amén. Así que, bueno, saludos a todos mis amados hermanos. Y bueno, hoy por la noche estaremos allá en Rancho Alegre, Texas. Amén. Allá con nuestros amados hermanos, amados pastores, hijos amados. Amén. De Casa de Oración Jesús Viene Pronto, aprendiendo de lo que es la restauración. Estamos aprendiendo
Amén. En el libro de Nehemías, lo que es la restauración. Hoy jueves toca enseñanza en Casa de Oración, Jesús Viene Pronto. Y ayer nos gozamos con la enseñanza con estos amados de mi corazón. Dios bendiga a la familia Castro, a nuestro hermano don Guillermo, honra y gloria al Señor. Amén. Esos tés gloriosos, amén. Gloria a Dios. Por acá tengo yo también un té, pero bueno, pues gloria a Dios, amén. Dios bendiga la vida de la familia Castro por todas las atenciones, por todos, por toda la honra, en el nombre de Jesús. Les amamos, les bendecimos a don Guillermo, a la hermana Carolina, al hermano Jorge, a la hermana Isabel, a la hermana Dulce. Abrazos, saludos, bendiciones. Les amamos como hijos amados, como familia de la fe. Un abrazo y saludos en el nombre de Jesús, declarando, amado hermano, que hemos de atender al consejo para ser una iglesia sabia. Hoy nos habló eso el Señor. Amén. De la iglesia sabia y de la iglesia insensata. La iglesia insensata solamente alborota, solamente alborota. Pero la iglesia sabia edifica con el consejo, la enseñanza y la palabra bendita y santa de Dios. Amados de mi corazón, saludos. Les saludamos y les bendecimos. Amén. Acá está Super Rambo. Amén. Dando acá estos saludos. Amén. Bailando en el nombre de Jesús. Saludos, Rambo. Nos vemos el día de mañana en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Se despide su amigo y hermano Alberto Samaniego en el nombre de Jesús. Y bueno, saludos acá a Super Rambo en el nombre de Jesús. Honra y gloria al Señor. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Un abrazo de mi corazón a su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Somos libres, pueblo, ánimo, gloria a Dios, somos libres, en el nombre del Señor. Abrazos, saludos, nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Que lo que resta del día sea de mucha bendición a tu vida. Nos vemos, hermano, gloria a Dios.